Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy día jueves, primero de diciembre, vamos a presentar un programa muy especial y estamos aquí en estas fechas decembrinas con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Muy buenos días, pues ya lo mencionaba por aquí nuestro Rey Mago. Estamos en Historias en Nuestra Voz, transmitiendo desde las instalaciones de DGES Media, que, híjole, eso de no rasurarse como que es un estorbo con la barba, pero bueno. Estamos transmitiendo para ustedes totalmente en vivo, está a punto de ser las 11 de la mañana. Saludos a nuestro equipo, Germancito, Ricardo. Y pues tenemos aquí a nuestros colaboradores de la Escuela Secundaria Técnica Sor Juana Inés de la Cruz, como decían, Secundaria Técnica número 6. Vamos a presentarlos, empezamos con las guapas por acá. Vanessa. Jimena. No puede haber guapa sin feo. Ah, bueno, pues yo me llamo David. David, Jimena y Vanessa. Bueno, pues vamos a hablar, como decía el maestro Alejandro, sobre temas ya navideños. Digo, nos estamos adelantando, pero al menos de Historias en Nuestra Voz es el último programa de 2016. Prometemos vernos en 2017 con muchas sorpresas. Pero platícanos, maestro, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues aquí los jóvenes de la técnica se nos traen preparados algunos temas referente a las diferentes a los festejos de navideños de la República Mexicana, particularmente de algunos estados. Vamos a comenzar allá con la guapa Vanessa. Vanessa, ¿de qué nos vas a platicar? Bueno, yo les voy a platicar sobre la tradición navideña mexicana que se llama la rama. Es muy conocida en Veracruz y pues la tradición navideña mexicana consiste en juntar varias ramas con varias personas y adornarla como árbol de Navidad, porque allá no se conocen muchos así los árboles. Se adorna con cáscaras de naranja, flores, entre otras cosas. Y hacen un tipo de peregrinación en toda la colonia y escogen una casa en específico para hacer la fiesta, con piñatas, dulces, pasteles, todo lo que se hace en Navidad. Oye, esto que se hace, dices, en el estado de Veracruz. Me imagino, obviamente, que los árboles no se conocen porque esos son de mi tierra, así lugares más fríos, y Veracruz es un lugar muy cálido. Perdón, pero me estoy comiendo la barba. Entonces, ¿cómo adornan, aparte de las cáscaras de naranja? Van pasando en peregrinación, dices, van por las diferentes casas. ¿Esto sería parecido a qué otra cosa que se hace comúnmente en estos días? A unas posadas. A las posadas que se hacen aquí, pues también se hacen allá, pero con la rama. Y es cuando escogen a la casa. Si no mal recuerdo, hay una canción incluso que se llama La Rama, del estado de Veracruz. Ah, sí, hay una donde se tiene que ir cantando mientras vas pasando la rama, y más con los niños, porque ellos son los que los llevan. Oye, Vanessa, ¿qué opinas tú en comparación? Aquí, digo, lo del árbol de Navidad es algo muy vistoso, ya muy comercial. ¿Qué opinas de eso de ir caminando, lo que decías tú, por las colonias de la calle con esa rama, pues que vendría siendo lo que sería el árbol de Navidad, e ir compartiendo con los vecinos? Pues de hecho es mucho mejor que solo estar en tu casa, porque ahí convives con varias y diferentes personas y hacen la fiesta en grande, y de hecho lo hacen afuera, por esa razón invitan a amigos, vecinos o familiares. Oye, o sea que nos invitarías a que para estas fiestas pudiéramos ir al estado de Veracruz a compartir una rama. Obviamente que sí. Y unos toritos, ¿verdad, Richie? Unos toritos de cacahuate por allá. ¿Qué otra tradición tenemos por allá, maestro Alejandro? La noche de los rábanos, que es una tradición originaria del estado de Oaxaca. Los agricultores hacen figuras con rábanos, con la flor inmortal, también conocida como la flor de papel o flor de paja, y con el totomoxtle, que es la cáscara u hoja que cubre el elote. Se inspiran en hacer estas figuras en tradiciones mexicanas navideñas, como en el nacimiento del niño Dios o la llegada de los tres reyes magos, y se celebra en la noche del 23 de diciembre. Ok, y de este lado. Bueno, la tradición que yo aprendí fue de que en Mérida, Yucatán, se llama la quema del viejo. Trata sobre que hacen piñatas o muñecos de tela que rellenan de fruta o de, ¿cómo se llama?, pirotecnia, y los terminan explotando afuera de las casas.
se esa tradición está hecha desde hace más de 30 años y no se sabe cuál es su comienzo ni de dónde vino. Pero hay tradiciones similares en Perú y en Ecuador. ¿Cuál sería el significado de hacer estos muñecos de tela y rellenarlos de pirotecnia? ¿En qué momento se queman o para qué? Se explotan para que como despedirnos del año, como dice la tradición, año viejo, y empezar otra vez otro año lo más bueno que se pueda. Oye, entonces al explotar o al quemar a este viejo, lo que estaríamos haciendo es despedir al año. Sí. Y esperar buenos deseos. Ajá. Interesante, interesante. ¿Has estado tú en alguna quema de viejo? No, pero realmente sí quisiera, porque suena muy, muy llamativo. Sobre todo eso de poder estar en Latinoamérica, finalmente hay muchas cosas que nos unen, que nos hermanan. Como decías, ¿qué es en qué países? En Perú y Ecuador. Perú y Ecuador. Oye, Jimena, yo me quedé con la tentación de la noche de los rábanos. ¿Has tenido la oportunidad de conocerla? ¿No? No. ¿Y Oaxaca sí conoces? No, tampoco. Tampoco. No, bueno, aquí ya deberíamos hacer un programa de turismo, ¿no? Ir a conocer Veracruz, Oaxaca, ¿y dónde nos estabas diciendo? Mérida, Yucatán. Mérida. Que nos manden a Cancún, por allá, nos están diciendo, por favor, que nos manden a Cancún para hacer una cobertura de cómo se hace en Quintana Roo. Vamos a hacer. Conste, ¿eh? Nosotros, ya dijeron. Jimena, ¿tú de dónde eres? Ciudad de México. Ciudad de México. Igual de Ciudad de México. Perdón. Maestro, perdón. Pero bueno, ustedes nacieron en la Ciudad de México. ¿Sus papás nacieron también en la Ciudad de México o nacieron en algún estado de la República Mexicana? Digo, porque sería interesante saber también las tradiciones, cuál es la tradición en su casa o en el estado de donde nacieron sus papás. Ok, pues mis papás, todos vivimos aquí en la Ciudad de México, nacimos aquí. Pero lo que yo tengo de costumbre allá en mi localidad es salir los vecinos, familiares, amigos, todos, y arrullar al niño. Y cuando arrullamos al niño, allá mismo afuera se pone música, se pone realmente festivo y la colonia pues es muy compatible ahí. Me gusta estar ahí. Así celebro yo mi Navidad. Por ejemplo, ¿tus abuelos también son de la Ciudad de México o son de alguna parte del estado de la República? No, son de aquí. Oh, muy bien. ¿De este lado? También todos. ¿Y cómo festejan ustedes, Jimena? Pues nos juntamos en la casa de mi abuela y hacemos posadas y comemos y abrimos los regalos, ya. ¿Y David? Muy simple. Bueno, en la mía igual hacemos posada, arrullamos al niño Dios y nos pasamos comúnmente toda la madrugada platicando así entre familia de cómo nos fue en ese año y así. Y obviamente luego comiendo y así. Oigan, y por ejemplo, ahorita que tienen a uno de los Reyes Magos, ¿cómo se han portado ustedes? Súper bien. Pero me gustaría preguntarle algo al Rey Mago. A ver. ¿Cómo es su historia? ¿Cómo fluyó todo esto? Bien, hace un momento lo platicábamos, así antes de iniciar el programa. Yo les decía, bueno, la historia es únicamente interpretación, hay muchas versiones, pero bueno, la que más se apega es de que, bueno, esta historia de los tres Reyes Magos, que no eran reyes y tampoco magos, fue escrita hace unos, en el año 70 después de Cristo. Toda esta historia que nos cuenta de que fueron en busca de la estrella de Belén para visitar a Niño Jesús y llevarle esas tres cosas, la mirra, el oro y el incienso. Y bueno, yo les decía, no hay una historia en concreto que se cuente con evidencias. Sin embargo, el Evangelio según Mateo menciona que bueno, son tres reyes, bueno, no menciona que son tres reyes, sino son tres magos que visitan a este niño, al rey de los judíos, para llevarle esas tres cosas. Muchas gracias, pero también, ¿qué animal monta usted? Bueno, yo soy intento de rey Baltasar. Por el color, su maestro. Por el color, claro. Un camello. ¿Y dónde lo dejó? Está ahí estacionado aquí abajo del edificio. Aclarado. No lo vi. ¿Dónde? Con el ballet parking.
tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que ustedes crean los juguetes? Por ejemplo, con Santa Claus, ¿tienen sus duendes? Pero... Ah, claro, claro. Yo siempre he tenido mis duendes allá en el Polo Norte, que son los que están trabajando. Pero tengo la duda de cómo ustedes los hacen. Mira, es un mito acerca de que los Reyes Magos traen juguetes a los niños. Sin embargo, esto siempre se ha escrito, se ha interpretado de muchas maneras. Obviamente no fueron juguetes los que llevaron los Reyes Magos a Jerusalén, sino fueron esas tres cosas que les acabo de mencionar, el oro, el incienso y la mirra. Pero la historia ha cambiado y se le ha atribuido a los Reyes Magos que traen los juguetes. ¿Y usted, Santa Claus, por qué está ubicado exactamente en el Polo Norte y no en otro lado? Bueno, porque allá no hay tanta población, entonces pueden estar mis duendes trabajando, haciendo los juguetes tranquilamente, sin que haya otro tipo de distractores ahora con eso de que si los antros y que el internet, se me distraen. Entonces, pues estando allá, que es un poquito más deshabitado, decía yo, pues podemos tener la fábrica a todo lo que da. Entendido. ¿Y por qué su traje es rojo con negro y blanco? Bueno, negro para no tener que estar batallando tanto con limpiar los zapatos. No, es más cómodo. Y lo de rojo, fíjate que dentro del mito de Santa Claus se supone que él viene a hacer una representación de un personaje que se llamaba Nicolás, que tenía la particularidad de regalar cosas, de que era bueno con la gente y les regalaba cosas. Después se fue haciendo lo de los juguetes y realmente esta imagen que ves ahora, pues fue propuesta por una compañía refresquera muy importante que compró los derechos y que es la que lo comercializa ahora a nivel mundial, ¿no? Realmente, anterior a esta imagen se decía que Santa Claus era un personaje más bien flacucho, pero así me gusta más, porque si no, no lo hubiera yo podido representar. Ok, gracias. Pero a mí me gustaría saber, a ver, devolviendo la pregunta, vamos a empezar con la más callada, Jimena. ¿Qué vas a pedir? Primero dinos si te lo mereces, ¿eh? Sí. No, creo que no voy a pedir nada. David. Bueno, yo pienso pedir 2 que 3 libros por ahí, o si se puede. Si se puede la... Híjole, eso nadie lo creyó, ¿eh? Pero bueno, sí, a ver. Es que sí me gustan los libros. O si se puede toda la tipo saga de Harry Potter y así. Wow. Pues no sé si este deseo se cumpla, o no sé si lo puedan cumplir ustedes, pero a mí me gustaría que en cosas familiares pues mejore este año, que espero que esté mucho mejor, y no sé si ese deseo lo puedan cumplir o pueda ser un propósito, y me encantaría pedir que mi familia estuviera más unida que nunca. Yo creo que esa es la parte importante de estas fechas decembrinas, ¿no? Pues tratar de... olvidar un poco lo que pasó en todo el año y entrar en un año nuevo con unión, respeto y amor en toda la familia, ¿no? Sobre todo que aquí hay otra cosa, tú mencionabas el que toda la familia esté bien. Yo creo que aquí es importante el papel que desarrollamos cada uno de nosotros, y que si nosotros ponemos de nuestra parte, porque hay veces que queremos que la familia esté bien, pero somos los primeros de que vamos a reunirnos. Ay, no, qué flojera. No, yo estar con mi abuelita y mi tía que me cae gorda, no. Entonces, pues tenemos que ser conscientes que si queremos que la familia esté bien, nosotros tenemos que propiciar esa unión. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pues yo voy a, bueno, mejorar este año y ser, tratar más bien que la familia esté unida y poder pues mejorar todo lo que ha pasado este año. Rey Mago, si pudiera cumplir un deseo, ¿cuál sería lo que desearía para pues todos estos niños de escuelas secundarias técnicas que seguramente van a estar viendo el programa y que después lo van a poder descargar en YouTube? Recuerden darle like. Compartan. Pues compartan. Particularmente que estén bien de salud, que estén bien unidos con sus familias, en armonía, respeto. Igualmente para toda la sociedad, evitar esa parte de la violencia, ¿no? Lo que sucede hoy en día, pero bueno, es lo que yo les desearía, mucha salud, bendiciones y la unión familiar. Por allá, ¿qué van a pedir, Richie? Aquí traducimos, tú no te preocupes. Dice que apoya el comentario de la alumna.
Oye, no puedes, pásate para acá tantito, hombre, no se oye. No se oye. A ver, ¿qué pase? Que afoque bien. Van a abrir la toma y viene aquí Ricardo, que es nuestro camarógrafo estrella el día de hoy. Creo que ya es conocido. ¿Cómo están, amigos de DGSTV? Ya saben que nos conocemos, nos vemos y nos escuchamos. Alberto, ahora Santa Claus, muchas ahora gracias. Claus. Alejandro, muchas gracias por este espacio. Me voy a poner aquí abajo para que no se vea tan mala toma. Fíjate que es muy importante, platicaba hace rato en radio con la gente que nos estaba escuchando, la importancia de cuidar el tiempo. El tiempo desafortunadamente no regresa. Tenemos más de 80,000 segundos por día y es como un banco que te depositan todos los días. Es una reflexión que leí hace un rato y de verdad que es muy importante, chicos, saber aprovechar el tiempo. Muchas veces las oportunidades se nos presentan y no las tomamos. Pensamos que pudieran ser de cierta manera como que irrelevantes porque no tenemos la experiencia necesaria, pero debemos aprovechar todas y cada una de las oportunidades que nos llegan porque el día de mañana para algo nos van a poder servir, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo quisiera, apoyo tu comentario. El hecho de estar bien con la familia creo que es lo mejor, porque a final de cuentas es con quien nos podemos apoyar de primera instancia, ¿no? Eso, estar, bueno, la otra, yo pediría eso, salud y trabajo, mucho trabajo. Y de verdad que eso también le deseo a toda la gente, que todo el equipo, las nueve personas que estamos en The Gest Media como colaboradores directos, de verdad que yo les deseo a todos y cada uno de mis compañeros eso, salud, mucho trabajo y que todas estas cosas que este año nos han ocurrido para bien, que sigan creciendo, y las cosas que nos ocurrieron como equipo, que como tú sabes, la convivencia aquí y en todos lados, la convivencia diaria es un poco complicada a veces, olvidarnos de ello para tener un buen fin, ¿no? O sea, lograr el objetivo que tenemos. Híjole, yo en mi papel de Santa Claus, ¿qué te podría decir? Por mi parte, yo creo que por la parte del Rey Mago, concedido, pero tenemos que luchar nosotros, porque solitos no van a llegar los dones, ¿eh? Así es. Bueno, gracias por el tiempo, yo me paso del otro lado. A cámara, ¿verdad? Porque a está cámara, en automático. Y les dejo. Muchas gracias, gracias Alberto por el tiempo. ¿Por allá qué vamos a pedir? ¿Se puede ver voz en off? Por acá, ¿qué vamos a pedir? Pues, ¿qué es lo que necesitamos? Salud. Salud, chicos, yo creo que es lo más importante y además, pues trabajo para que, bueno, pues para que podamos satisfacer nuestras necesidades y que, bueno, pues todo eso, pues lo deseo para mi persona y para todos los que me rodean. Pues muchas gracias, Germancito, se escuchó. Muchachos, no sé cómo andamos de tiempo, pero creo que llegó el momento de los saludos. Y hoy más que saludos, me gustaría que fueran deseos. ¿Con quién empezamos? Jimena. Vanessa. Bueno, a ver, Vanessa. ¿Deseos? Y saludos. Deseos y saludos. Es el último programa, así que tienes que... Dios. Bueno, está bien. Pues yo deseo, en verdad, que todas las personas que estén este año, que por favor, las que están divididas, convivan. Porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos, ayer solo fue un pasado, pero hoy realmente es un regalo y supongo que hay que aprovecharlo al máximo, como dijeron hace un momento. Y deseo de verdad que en estas fiestas se las pasen súper bien y no solo en este tipo fiesta de año, sino más adelante convivan. Y pues saludos, ya le mando saludos a toda mi familia y pues ya. Gracias, ahora sí Jimena. Yo nada más les voy a mandar deseos y saludos a mis compañeros de salón, a Cristina, a Marcos y también a Vanessa y a David, pero están aquí, o sea, nada más deseos, saludos no. Y también a esta Miriam, y ya. ¿De ese lado? Bueno, yo les desearía un hermoso resto de vida, que en vez de andar lamentándonos por cositas que nos pueden pasar a diario, disfrutar cada momento y seguir adelante, en vez de estar ahorita preguntándonos de por qué algo pasó mal en el pasado, aprender del pasado más bien, y
y tomarlo en cuenta para nuestro futuro. Y ya. Y ya. ¿Ibas a decir algo? No, no, pues yo nada más quiero saludar a todos mis amigos. ¡Hola! Bueno, pues esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de GES Media Educativa a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Maestro Alejandro Rey Mago, ¿algún mensaje para Navidad, las posadas, fin de año, año nuevo, Día de Reyes? Pues yo creo que no solamente en esas fechas, sino el resto del año que nos queda y el próximo año que vamos a entrar, mucha salud, bendiciones, unión familiar, armonía y muchos deseos para mis compañeros y toda esa gente que se junta para festejar, para celebrar este próximo año nuevo que viene. Fíjate que hablando de año nuevo, pues aquí públicamente el felicitarte, próximamente cumples tú un año nuevo. Gracias. Pues un deseo de que haya salud, como estaban diciendo, para el nuevo año de edad, para el año nuevo de 2017. Y dice por aquí Vanessa que más viejo. Y pues que sigan los éxitos. Oye, nos falta por ahí un golazo. Sí, no se olviden sintonizarnos los días lunes a las 11:30 por The GES Radio en el programa Érase una Voz. Escúchenos cada 15 días. 11:30, por ahí tenemos un programa muy especial de Navidad. Y bueno, por mi parte, gracias por este resto de 2016 que nos han acompañado durante el ciclo escolar corriente, pero los esperamos en el 2017 con nuevas historias, tanto en radio como en televisión. Pórtense bien por acá. Híjole, me voy a robar tiempo, Germancito. Jaime, Alex, pásale por acá, por favor. Híjole, ni modo. Tienes la dicha de haber sido papá recientemente. Tienes aquí un rey mago y a Santa Claus. ¿Qué pedirías para ti y tu familia ahorita en estas fechas? Digo, estamos a primero, pero para irnos preparando. Creo que muchísima salud, principalmente, a ver, creo que me voy a cruzar un poquito por allá. Ok, a ver, ahí me ven, ahí estoy. Bueno, pues creo que principalmente sería muchísima salud, que todo lo que venga de hoy en adelante pues sea cosas muy buenas y principalmente que haya mucho amor y mucha felicidad en mi familia. Bueno, pues yo creo que sería todo, entonces nos despedimos, nos estamos viendo. Se regresa a cámaras. Muchas felicidades por la bebé. Pues por nuestra parte sería todo, nos estamos viendo el próximo año. Pues felices fiestas, felices posadas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes y pues nos vemos 2017. Hasta la próxima. Bye. Bye.